Ricardo Nieves ha revelado una encuesta que se le enseñó a él, en la cual se dice que tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD van a perder de manera estrepitosa en las elecciones municipales. Particularmente, yo tengo mis reservas. Sé perfectamente que la Fuerza del Pueblo necesita mitigar de alguna manera la eficacia de una estructura en medio de unas elecciones que sobre todo se dividen en dos. Pero he dicho, la principal razón por la cual Leonel Fernández hizo ese pacto con Juan Ubiérez era precisamente para que este destacado y legendario dirigente del sector transporte, o empresario más bien hay que decirlo, este eminente empresario del sector transporte le garantizara a Leonel en el día de las elecciones municipales y en el día de las elecciones presidenciales el transporte de la gente que va a votar. Porque una estructura que no tiene una logística o que tiene una logística que no garantiza el transporte está en nada. Leonel Fernández planea enfrentar la estructura y la logística experimentada de 50 años de ejercicio del PLD a través de Juan Ubiérez. Pero bueno, en esa misma línea, esa encuesta que se les revela a Ricardo Nieves plantea que el PLD correrá una suerte similar al partido de Leonel, solo que quizás, tal vez, un poco menos calamitosa. O sea que la oposición en su totalidad no podrá competir con el oficialismo según esa encuesta que se le reveló a Ricardo Nieves. A mí en particular me sorprende, debo decirlo, y entiendo que no es algo negativo, lo veo como algo bueno, cómo Ricardo Nieves ya se ha metido de lleno en el tema electoral, cómo ha hecho un crossover desde el discurso moral y ético hacia el juego de poder liso y llano, porque República Dominicana es una democracia electorera o electoral. ¿Qué significa esto? Bueno, que los partidos que añoran o desean llegar al poder lo hacen simplemente por la consecución del poder por el poder. Es decir, llegan al Palacio Nacional sin el famoso plan de gobierno del que tanto se habla. Es por eso que usted ve que es muy difícil, por no decir imposible, que un candidato se siente y le diga: vamos a resolver el tema transporte de esta manera, tan, 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 tan. Y así en consecuencia con la salud. Así en consecuencia con la educación. No tienen eso, señores. No lo tienen. ¿Por qué? Porque todo lo que han hecho es enfocarse en conseguir y mantener el poder. Eso es una democracia electorera, le digo yo. Pero el término correcto sería una democracia estrictamente electoral. Ahora bien, digo lo siguiente. Las encuestas, oigan bien, a menos que usted no tenga acceso a los números en crudo de una encuesta, porque aquí se habla, por ejemplo, del maquillaje en la Cámara de Cuentas y sus auditorías. Y eso causa indignación. Y yo me digo, ¿pero por qué no ha de causarnos indignación que cuando se hace una encuesta, quien paga se quede con los números crudos o el pietaje en 8K? ¿No? Porque recibe los números que son. Y luego le hace un maquillaje en Premiere, en Photoshop, parafraseando el lenguaje de la postproducción. Y la encuesta termina con unos números que son en muchos casos incluso lejanos a la realidad. Tendríamos que ver a qué fase de esa encuesta fue que Ricardo Nieves tuvo acceso. ¿A los números en crudo o a las estadísticas ya maquilladas y o refinadas? Porque si este es el caso, entonces sería sensato no tomar a pie de página esa revelación que ha hecho Ricardo Nieves. En todo caso, yo digo, la encuesta auténtica se dará el día de las elecciones.
Y los números nos van a servir a nosotros como sociedad para evaluar mejor aquello de estructura versus novedad, veteranía y experiencia en la consecución del poder versus el atrevimiento. En este caso, el atrevido, hay que decirlo, es Leonel Fernández, que se arriesga a tratar de reconquistar el poder fuera de esa maquinaria que le garantizó ir 3 veces como presidente. En el caso del actual mandatario, Luis Abinader, este, amén de que ha dicho de que a él lo que le gusta es el modelo de reelección intercalada, si se quiere, entiéndase, hago 4 años, 4 añitos, no, me voy para mi casa y vuelvo el periodo después del que se dio, inmediatamente yo culminé. Eso es lo que él dijo, pero bueno, todos entendemos que aún así, él será el candidato del PRM en esta vuelta. Entonces, vamos a ver, finalmente, de todas las cosas que se han dicho, ¿a quién el triunfo le da la razón? Repito la frase, por más que digan las encuestas, lo más sensato es esperar a ver a quién en el día de las elecciones el triunfo le da la razón. En todo caso, Ricardo Nieves le ha revelado lo que él entiende es el fracaso o por qué fracasará Leonel y Danilo. Y adivinen ustedes por dónde se fue Ricardo Nieves. Por el hecho de que ambos partidos, dicho por él de manera explícita, tienen que buscar candidatos que sirvan. Ya saben ustedes cuál es la conclusión lógica de eso que sentenció Nieves, que tienen que buscarse candidatos que sirvan. Es decir, que en ambos partidos los únicos candidatos que sirven son, en el caso de la Fuerza del Pueblo, Leonel y Omar, y en el caso del PLD, tan solo Abel Martínez. Señores, tenemos que hablar de lo de Rancho Arriba y tenemos que vincular esto con la llamada libertad de expresión en República Dominicana. Pero vamos por fase. Aparecen 4 cuerpos sin vida, con señales físicas de ser acribillados. Se dice que en ese monte donde fueron encontrados operaba un punto de venta de sustancias ilícitas. Y eso es lo primero que tenemos que señalar. Mientras en la metrópoli, mientras en la ciudad, me refiero a Santo Domingo, ¿no?, usted se encuentra con un famoso punto de aquello en cualquier esquina de una calle o incluso a medio trazo en un callejón. Por lo visto entonces, en San José de Ocoa, los puntos están operando en los montes, porque eso es lo que, de lo primero que ha salido es eso. Ah, bueno, que ahí operaba un punto. Ah, pues tenemos que señalar la primera gran diferencia entre tener un punto en la ciudad y tenerlo en una provincia, ¿no?, o fuera de la metrópoli. Lo segundo es que se habla de un ajuste de cuentas. Ajuste de cuentas. Miren, esto yo no lo voy a tomar tan lineal, porque el director de la policía, el general Ten, ha hecho unas declaraciones que tienen que movernos a reflexión seria al más alto nivel. Y esto es impolíticamente correcto. Análisis, reflexiones, comentarios para una audiencia que piensa. Yo voy a conectar, oigan bien, esas declaraciones que ha hecho el director de la policía con lo que ocurrió en Rancho Arriba, en San José de Ocoa. Cuando él plantea que él está pendiente a quienes en la policía están haciendo negocios con los delincuentes, con los antisociales, con esta aseveración, él está admitiendo lo peor, que es que en la policía hay gente que trabaja con sectores del bajo mundo. Entonces, ¿por qué tenemos que tomar con suspicacia aquello de que se trata de un ajuste de cuentas? Bueno, pues porque precisamente lo que hace es conducirnos en la dirección de que una banda linchó a elementos de otra banda. Ok, perfecto, pero entonces yo tengo que preguntarme,
una banda. Pero bien, eso pudo haber sido un escuadrón de esos que se desprenden de la declaración que hizo Ten. Pero eso también pudo haber sido un asunto de que una banda envió a la policía. Porque las declaraciones de la madre de Pichón despidiendo al hijo en el ataúd, cuando usted las escucha de manera detenida, lo que hace es caer en cuenta de que ella está diciendo que una banda dispuso de miembros de la policía, del DICRIM, dice ella, para despachar a su hijo, que tampoco era un santo, aunque ella niega que él se dedicara a disponer de la vida de otras personas. Por eso es que digo, haciendo una reflexión más allá, que no podemos tomar a la ligera, a pie de página, cuando se dice un ajuste de cuenta. Tenemos que abrir el espectro para hacer conciencia de lo que está ocurriendo en República Dominicana. Pero yo dije, voy a conectar esto con el tema de la libertad de expresión. Y es que hay otro aspecto. Si en República Dominicana están operando organizaciones internacionales que no tienen compromiso en nuestro país, y cuando digo compromiso me refiero a lo siguiente: no es lo mismo a que Juancito Pérez, que tiene un punto o es un micro pusher, por un asunto de un error de cálculo, termina poniendo en riesgo la integridad física de un periodista. Eso de inmediato, en el seno de la sociedad, le manda una alarma de presión a la Policía Nacional, que tiene que salir a buscar sí o sí a ese Juancito Pérez, que cometió el error de creerse por encima del sistema, atentando contra la existencia de un comunicador. Pero los capos locales saben eso, lo infieren. Ahora, ese no es el esquema mental de un gerente del mundillo aquel, cubano, mexicano, colombiano, que opere en República Dominicana. Ese señor no tiene esa presión, porque una de dos: o está operando desde el extranjero, punto uno, o está en República Dominicana con facilidad de salir, porque no tiene arraigo local. A ese tipo de personalidad extranjera, en caso de que existan, en el sentido de que están operando en República Dominicana, no es un asunto que le preocupe disponer de la vida de un periodista dominicano, porque no se ejerce sobre él la presión que sí se puede ejercer por parte de la policía, ¿no?, hacia un capo local. Y es ahí donde la existencia, en caso de que así sea, de representantes de organizaciones de otros países en República Dominicana se conecta directamente con el ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país y se convierte a su vez en un asunto delicado. Por eso es que yo apuesto a que todo cuanto se ha dicho hasta ahora sea una exageración de la propia prensa, sensacionalismo que busca vender que están operando capos internacionales en República Dominicana. Claro, eso es lo que yo espero, pero usted y yo sabemos que la realidad pudiera ser otra. Pero si la realidad es otra y están operando en RD, eso se convierte en una amenaza para la libertad de expresión acá, porque esa gente no hay forma de presionarla al nivel que sí se puede presionar a todo aquel capo local que decida cometer el error de atropellar a cualquier representante de la prensa local. Los sábados ahora son de los dedos. Sí. Todos los sábados hay un millón. Hay una caravía en la población. Con el millón del sábado, de los dedos. Y la
Agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. Haz tus jugadas de la Garra 4, porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, Lotedón te regala en tu bolsillo un millón. De Lotedón. Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos. Del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular. Descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota, en la César Augusto Roque con esquina 12 de julio, justo detrás de Burger King, la segunda calle detrás de Burger King, valga la cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media, 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.